una vez después de que el pájaro nos haya pegado una hostia de la buena, nos despertamos, como no. Vamos a hablar con mamá, quiero comer, dame patata y huevo, yo qué sé, cualquier cosa. En fin, no nos da de comida, así que nos vamos afuera. Aquí tampoco hay nada. Vaya mierda de pueblo, no tienen ni objetos tirados en el suelo. Petardas everywhere. Todo lo que sea gratis, para la saca. Sin pensárselo dos veces. Vamos a darle desenrollar y se vaya a tomar por culo. Adiós, Catepi. Saluda a tu madre de recuerdo. O sea, tal recuerdo a tu madre, es que lo he dicho al contrario. Su Pichu es muy especial y muy gilipollas, como ella misma. La rubita de mierda con un peluche asqueroso que le huele el culo. Y nos sacará un Pichu. Susana ha perdido. Susanita tenía un ratón. Pero esta niña no tiene un cojo, o sea que se va a su casa también llorando. Un mono verde. Un pasaje. ¡Pansaje! En verdad no se pronuncia así, pero bueno. Yo le digo pasaje, porque me gusta más pasaje. Dice que va a luchar con el Pokémon que le acaba de dar a su novia. Ahora parece que mierda de Pokémon le acaba de dar a su novia. Su novia la ha timado. Oye, oye, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Que te voy a ganar. Te chinchas. Gilipollas. Sao y yo nos adelantamos. Y tú nos sigues, ¿vale? Venga, vamos. Mis flojitos se han consumido. Ahí dentro se encuentra el Pokémon legendario. Tenemos que capturarlo. Bueno, en verdad no dice eso, pero lo digo yo. Vamos con estos mocosos. Oh, no, más persecuciones, no. Shanna sale corriendo porque le da la gana. Esta, Shanna, ocúpate tú de estos ahora. Yo voy a proteger a Shanna. Sí, claro, déjame ir aquí con cinco tíos yo solo y tú te vas con uno nomás. Será guarra.